Bienvenidos a La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, cuarta temporada. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, aquí por la pantalla del 8. Arrancando este fin de semana y que vamos a disfrutar en esta hora de viajes y entrevistas. Pero este programa, les digo, puro viaje. Así que a preparar la mochilita, que arrancamos de la siguiente manera. Si te gusta explorar el mundo y descubrir nuevas culturas y lugares, estás en el lugar correcto. No te pierdas la oportunidad de explorar el mundo desde la comodidad de tu hogar. Más viajes, más entrevistas y más tucumanos por el mundo. Desde Dubái, Berlín. Bienvenidos a Milán, Anisac, Costa Azul, Granada, Sevilla, Líbano, por el Cairo, Nueva Zelanda. Como en cada episodio, te llevaremos a descubrir nuevos lugares, aprender sobre distintas culturas y vivir experiencias emocionantes desde la comodidad de tu casa. La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, todos los sábados a las 5:30 de la tarde, por el 8. ¡Te espero! La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, cuarta temporada. Prepárate, el viaje recién comienza. Arrancamos el programa, como lo hacemos siempre, viajando. Con nuestra mochilita a cuestas, nos vamos a ir a la ciudad de Barcelona a conocer el Tibidabo. Esta montaña que se encuentra justamente allí en la ciudad, con vistas impresionantes del mar Mediterráneo, de la ciudad de Barcelona, ahí mismo, porque está, les digo, está prácticamente como decir San Javier de Tucumán, pero imagínense toda la subida a San Javier construida, ¿no? Por supuesto, tiene sus partes verdes y todo, pero hay muchos barrios en esa zona, la zona alta de la ciudad. Nos vamos a ir entonces al Tibidabo en Barcelona. Para viajar hasta el Tibidabo, tomamos los ferrocarriles catalanes en la estación de Gracia, en la ciudad de Barcelona. Luego, tomamos un funicular que nos va a llevar hasta la cumbre. El viaje es de unas vistas inmejorables. Se ve toda la ciudad de Barcelona, como también el mar Mediterráneo. El Tibidabo es, con 512 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de Collserola. Es popular por sus vistas sobre la ciudad y por sus espacios naturales, que son usados con fines recreativos. La colina del Tibidabo comenzó a ser urbanizada a fines del siglo XIX. Rápidamente se convirtió en una zona de la clase alta barcelonesa, urbanizándose con bellos edificios de estilo modernista construidos por los mejores arquitectos de la época. ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, siempre. En la cima del Tibidabo se encuentran varios edificios, entre los que se destaca el Templo del Sagrado Corazón. Esta iglesia, debido a su diseño y su ubicación en lo alto de la montaña, y por supuesto su nombre, recuerdan a la Basílica de Sacré-Cœur del parisino barrio de Montmartre. El Templo del Sagrado Corazón empezó su construcción en el año 1902 y acabó en el año 1961. ¿Cómo pretendes que te busque menos? También hay un parque de atracciones que data del año 1901 y eso lo convierte en un referente histórico de la ciudad, ya que es el parque de atracciones operativo más antiguo de España y el tercero más antiguo de Europa. Hoy se encuentra cerrado debido a la pandemia. También tenemos la Torre de Collserola, una moderna antena de telecomunicaciones inaugurada en el año 92 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tiene 268 metros de altura y está situada justamente en el barrio de Valvidrera, en el Tibidabo. Vale la pena conocer el Tibidabo. Con la ciudad de Barcelona a sus pies,
y el mar Mediterráneo. Y este sábado, en la Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, vamos a hacer trekking. Voy con la lengua afuera porque hace rato que no camino tanto. En este lugar en donde estamos yendo, como para que se den una idea, es como una vegetación muy tupida, pero más bien seca, tipo San Javier, pero seco, más bien seco. Está lleno de senderos todos marcados y ahora lo que estamos haciendo es subiendo una torre desde donde se ve todo Barcelona y todo su valle. Vamos allá. Después de una caminata de una hora, estamos llegando aquí a la parte de la cumbre, donde está la torre y de donde se va a ver toda la ciudad. Bueno, eso dicen, eso espero, porque estoy molido, así que no doy más de las piernas. Así que veamos si es así, vamos. Y hemos llegado a la torre de vigilancia para prevenir el tema de incendios. Estamos en esta zona, se llama Reserva de Collserola, es una reserva forestal y hay muchos incendios generalmente en verano, pero bueno, están muy muy controlados, y esta torre que está a mis espaldas justamente es una de las torres de vigía para prevenir el tema de incendios. Muerto entre mis más de 100 kilos y la falta de training, amigo, súper importante, por lo menos una vez a la semana hacer esto. Yo no lo hago nunca. Y bueno, de milagro encontré este lugar para poder sentarnos un rato, comerme un rico de jamón y queso, pero y a seguir con la caminata. Meant to be, that's for me.
Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. Y así llegamos al final de la caminata del día de hoy, de este trekking hermoso que hicimos en esta montaña que se llama Reserva de Collserola. Les digo que es muy importante, por lo menos cada tanto, hacer este tipo de evento, de caminata, de salida. Se los digo yo que no hace nunca nada, pero bueno, me hizo bien porque llegué molido al final de la caminata. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe. Bueno, ahora ya vamos bajando. Hemos terminado esta escalada, como ustedes vieron, a esta torre, que la vista fue fenomenal, bárbaro. Se veía toda la ciudad de Barcelona, inclusive toda el área metropolitana, lo que está atrás de la reserva del Collserola, que es donde estamos. Ahí no podíamos hablar, como veían ustedes, la gente estaba como muy tranquila, en paz, silencio, o sea que no daba que yo con mi vozarrón me ponga a explicarles algo, pero bueno, más o menos era como para que vean. Acá se respeta mucho ese tipo de cosas, o sea, no, la gente no está con la música como generalmente puede estar en otros sitios. En estos lugares, más bien, la gente es como que va a buscar calma. Ahora lo que tenemos aquí a mi espalda es la ciudad de Barcelona, lo que ven allá de fondo, el mar Mediterráneo, la verdad que fantástica las vistas, y también se siente una diferencia de temperatura, y también lo que se siente es un cansancio que no les digo nada, estoy con las piernas a la miseria. Así que bueno, lo importante es lo siguiente: procurar hacer ejercicio cada tanto. Miren quién les dice, alguien que no mueve, no corre ni la liebre. Pero en fin, la idea es un poco empezar a moverse, más cuando uno va teniendo determinada edad, está bueno hacer ejercicios más seguido. Vamos a seguir entonces esta caminata ya de regreso a casa, y espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Seguimos en La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Y así disfrutamos del Tibidabo en la ciudad de Barcelona, esas imágenes increíbles, ¿no? Una ciudad maravillosa e infinita. No se muevan de ahí, porque para el próximo bloque nos vamos a quedar aquí en Tucumán. Vamos a recorrer nuestro Tucumán, que también es maravilloso e infinito, que tiene lugares impresionantes, y los vamos a descubrir y redescubrir, porque siempre uno, mirándolo desde otra óptica, ve cosas diferentes, cosas nuevas. Por eso les digo, no se muevan, prepárense algo rico, atornillense a su sillón favorito, que ya volvemos con más de La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, aquí por el 8. Seguimos, amigos, aquí en La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre por la pantalla del 8, disfrutando de nuestros viajes. En el bloque anterior conocíamos la montaña del Tibidabo, el Collserola, la reserva del Collserola, esta montaña que enmarca la ciudad de Barcelona, ¿no? Y ahora le toca el turno a nuestras montañas, que tenemos montañas de sobra, y cuál más imponente que la otra. Estuvimos en San Pedro de Colalao visitando al ermitaño de San Pedro, este señor que se llama Pedro Lucas, que vive hace muchísimos años, más de 60 años allí. Nos cuenta su historia, nos cuenta por qué se fue, qué es lo que significa para él vivir en este lugar.
y por supuesto la travesía para llegar hasta ahí, ¿no? Casi 5 horas entre ida y vuelta de caminata, por lo menos eso demoré yo. Y es muy importante siempre ir con un guía, con un lugareño que les explique por dónde ir, les va contando la historia del lugar. Y en San Pedro ustedes tienen que ir justamente ahí a la municipalidad, preguntan ahí en la municipalidad a ver si hay un guía, alguien que los pueda acompañar. Porque pueden perderse, es muy fácil perderse en este lugar que es impresionante. Y luego, después de visitar justamente la cueva, porque él vive en una cueva, les cuento que desde Francia vinieron a hacerles nota, ¿no? Porque es, la verdad, una historia de vida muy particular, muy singular. Luego, cuando bajamos, estuvimos en... hay una piedra tallada. Tiene una historia también increíble, como todo lo que tenemos aquí. Una historia que no pueden dejar de conocer cuando vayan a San Pedro. Los invito, vayan a San Pedro, recorramos nuestro Tucumán, que es maravilloso e infinito, y hagamos que... A ver, conocer lo nuestro es importante. Conocerlo de afuera es muy bonito, pero conocer también lo nuestro es importantísimo. Por eso, a recorrer la provincia, y lo vamos a hacer ahora aquí, en San Pedro de Colalao, visitando la cueva de Pedro Lucas y también la piedra tallada. ¿Qué puede contar de Pedro Lucas? Irse a vivir allá hace más de 60 años, dice que se fue. Seguro. Y se ha ido a vivir ahí porque antes vivía cerca de la escuela. Y después se fue a vivir ahí porque él dice que ese es su lugar. Y hemos llegado hasta el sitio donde se puede llegar en moto. A partir de ahora, lo que toca es caminata pura. Estamos a unos 40 minutos del centro de San Pedro de Colalao y hasta el Puente del Indio quedará una media hora, y para los que estamos fuera de estado físico, quizás poquito más. Ahora estamos aquí con Tito Huanca. Tito, usted es de Bomberos Voluntarios. Así es, muy buenos días. ¿Sí? ¿Bomberos Voluntarios de Trancas? De Trancas, sí. Es común, sabemos que usted está aquí porque va a buscar a unos motoqueros que se quedaron. ¿Es común que pase este tipo de cosas? Sí, no es tan común, pero siempre durante el año tenemos una o dos intervenciones con la parte de gente de enduro, ¿no? ¿Y usted qué recomendación da para aquellas personas que vienen en moto o vienen caminando, no conocen el lugar? ¿Qué sugerencia le da? Mirá, si no conocen, tienen que andar siempre con un guía, eso es fundamental, con alguien que conozca, alguien de la zona que conozca el oficio, también de endurista, que conozca la senda, eso es lo primordial. En este caso hay gente conocida, que si bien es cierto no se perdieron, pero se quedaron sin combustible y bueno, la zona no te permite muchas veces comunicarte con la gente que está abajo para que... salga de esa despreocupación que se tiene, ¿no? Entonces los familiares que han quedado allá hacen esta intervención a la comisaría y ellos nos convocan también para este tipo de situaciones. ¿Hay señal de telefonía móvil? Hay distintos lugares donde sí podés tener señal, pero bueno, hay que buscarla, encontrarla y ahí recién te vas a comunicar, pero hay otros sectores que no hay señal. Bien, bueno, muchísimas gracias, Tito. Bombero voluntario de Trancas, aquí ahora en su trabajo en San Pedro. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de la función que hace el bombero voluntario. Entonces lo criaron los abuelos. Y cuando él ya tuvo entre los 15 y 16 años, esa edad que quieren buscar rumbo, se fue de la casa y por distintos lugares. Y un buen día volvió a su pueblo, a su terruño. Y así ha elegido, en ese tiempo ha elegido
de vivir en ese lugar donde él está. Y haciendo esta caminata, les digo, llevamos más de media hora, pero es alucinante. Yo, que mi estado físico no es de los mejor, pero la verdad que se disfruta mucho, parando, despacito, tranquilo, y viendo estos paisajes, que estamos aquí en Tucumán. Miren lo que es aquí atrás mío, ese es el famoso Puente del Indio, toda una formación rocosa. Estamos a poco más de aproximadamente 1.600 metros de altura, aquí donde estamos ahora. Miren allá, la llanura allá abajo. Impresionante este lugar, que lo tenemos aquí en San Pedro de Colorado, a solo poco más de 100 kilómetros del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Vale la pena venir a este lugar. Mucha gente esto le da cierta fantasía. Contanos, a ver, ¿qué despierta ese Puente del Indio? Bueno, ahí, como dicen, que se notan apariciones, todo, pero lo principalmente es una de las partes que vivían algo de nuestros ancestros, otra facción, pero por el hecho que tenían las cuevas que se tiene, porque eso no es natural. Hay unas cuevas que se introduce, se mira hacia arriba y recién se entra. O sea, hay varias, son, si no me equivoco, cerca de 30 son esas. No se la nota porque están, no se la ve a simple vista. Si usted la pone a mirar de frente, no se la ve. Y crees que como es como común una cueva común nada más, pero se entra y se la ve arriba y ahí se puede ingresar. Caminata de aproximadamente de una hora y media, y con cierta dificultad estamos llegando ya a la cueva donde vive Pedro Lucas, justamente aquí atrás, la cueva donde vive el ermitaño de San Pedro de Colalá. ¿Qué más nos podés contar de Pedro Lucas? No, sus historias, sus cuentos, sus frases, bueno, como toda la gente del viviendo en el cerro, tiene sus dichos. Que son uno que a vos te haya sonado mucho. Y traerlo a la memoria sería muy, muy corto, pero tiene para vivir, tiene para contar muchísima historia. Siempre cuando vamos ahí, antes era cumplir 18 años, era visitarlo a Pedro. No sé con la nueva generación si lo siguen haciendo. Era ir a visitarlo, la gente que venía de la ciudad también, llegar a visitarlo. Y siempre estaba permanente viviendo ahí hace años. Pero sí, es lindo conversar, no está contaminado con la tecnología y él vive en su mundo.
Estamos con Pedro Lucas. Pedro, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien. Vea usted, señor, que llegamos. Nosotros hemos llegado, la verdad, yo muy agitado. Pero bueno, yo a usted lo veo que camina sin ningún problema. ¿Qué edad tiene usted? Y bueno, 80 y tanto ya. ¿Cuánto que vive aquí? Más de 60 años. ¿Y qué lo llevó a usted a dejar San Pedro? Porque usted es de San Pedro, ¿no? Sí, yo le he descubierto este bosque ahí. ¿Y cómo es la relación de Pedro Lucas con los Pumas y con todo lo que se puede encontrar aquí? Sí, son amigos míos, son. ¿Sí? Sí, bien amigos míos son. A mí no me comen, a otra gente se puede comer. Por... O sea, a mí me pueden llegar a comer. Sí, pero se casa. Pero la vaya, cuando está flaquito, no lo van a comer porque tengo golito y se le gusta. ¿Y usted sale de cacería? ¿A qué hora se levanta usted a la mañana? Temprano, a veces sale de noche para ver con la linterna para poder agarrar. Pero son más pequeños que nosotros. No, apenas visto la luz, la distancia ya se achata ni más. Y cuéntele a la gente que lo está viendo ahora, que usted aquí no tiene ni teléfono celular, ni televisión, ni luz, ni nada. No, nada. No, porque no tiene que tener ruido. ¿Alguna vez tuvo miedo? No, sí, ni lo conozco miedo. No. Pero... Yo me imagino de golpe, cuando cae el sol, oscuridad absoluta, yo tendría, entonces, no sé. Me dio espantoso. Eso. ¿Escuchó alguna cosa así de estas leyendas que cuentan y de estas cosas raras? Sí, de espanto. Sí, de espanto. Sí, aquí sale uno hace como 2 años, me parece un bicho como gente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted lo vio? Varios lo viste ya. ¿Ah, sí? Varios lo viste, pero no saben qué es. ¿Y a usted le gusta vivir así, en esta soledad y en esta tranquilidad de este lugar, ¿no? La tranquilidad, claro. O sea que usted del COVID, de la guerra de Ucrania, ni idea. No. Ni se entera de esas cosas. Claro, no. O sea, mucho más tranquilo por ese lado. 50 mil veces más. Muchísimas gracias, Pedro. Igualmente gracias. Usted, señor. Gracias. Sí. Pedro Lucas, un ícono de San Pedro, en este lugar que les digo es mágico. Y seguimos, amigos, aquí en La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre, disfrutando de este fin de semana, nuestros viajes y entrevistas. En el bloque pasado estuvimos en la cueva de Pedro Lucas, ahí en San Pedro de Colorado, y ahora nos toca visitar y conocer la historia de la piedra tallada. Cuando lleguen a San Pedro es importante que se lleguen por la municipalidad, ahí están los guías de turismo que los van a acompañar, los van a saber guiar y explicarles todo, ¿no? Estamos muy agradecidos porque la verdad fueron muy atentos con nosotros. Y esto, ¿no? Mostrarnos, tratar de visibilizar todo lo que tenemos en este Tucumán maravilloso e infinito. La piedra tallada aquí en San Pedro de Colorado. Y nos encontramos a 9 kilómetros de San Pedro de Colorado, en esta zona de las yungas tucumanas, aquí a mis espaldas, una piedra pintada, piedra tallada. Para que nos explique el porqué, qué tiene esta piedra de especial, estamos con Milagros López. Ella es del Museo de San Pedro de Colorado. Milagros, bienvenida a nuestro informativo. ¿Cómo le va? Muy buenos días y muy bienvenidos también a este lugar, a este hermoso lugar donde está ubicada la piedra pintada. La piedra es una piedra tallada, es un petroglifo, digamos así, piedra tallada que data entre 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. Es un lugar... Se dice que es un lugar estratégico, un lugar energético, no únicamente por la zona, no únicamente por la piedra en sí, sino por el lugar donde está ubicada la piedra. Si usted... Lo que sí sabía yo es que, según también comentan, de que hay veces que se ve que muchos animales se acercan a la piedra, o sea, algo raro hay, entonces. Claro, por eso es que se dice que es un lugar energético, ¿no? Aparte de eso, también se puede observar que la piedra está rodeada de montañas, de lomadas, de pequeñas lomadas a comparaciones de los cerros, ¿no?
Bueno, todo lo hace justamente lo que es en sí la piedra tallada. Y lo que vemos, los dibujos que tiene la piedra, estos que están literalmente tallados, pero ¿qué significa? ¿Quién lo descubre? ¿Cuándo se descubre esto? Claro, digamos, la piedra se la descubre aproximadamente hace 50 años, se la descubre a la piedra. Los pobladores del pueblo la descubren y justamente le llaman pintada, que mal puesto el nombre, porque en ese momento la tuvieron que pintar los dibujos que tenía la piedra y se dan cuenta que era tallada. Y le quedó como piedra pintada. Y justamente la piedra es una piedra solar, se energiza, en especial a la hora del mediodía, se dice que es el mejor horario de la energía que tiene la piedra, ¿no? Y están tallados animalitos justamente que en el momento que quizás lo habrán tallado, habrán estado rodeados de animalitos y por eso es tallada así de esa forma, ¿no? Que lleno de animalitos y si se fija en los dibujos que tiene la piedra, tiene lo que tiene tallado en realidad en todas las cabecitas de la figura que tiene, son los rayos del sol. Sí, eso le iba a decir, porque lo que por lo menos estamos viendo de este lado, muchas imágenes que simulan ser esos rayos solares, ¿no? Sí, por eso le dicen que es energizada por el sol y se llama piedra solar. Piedra energética también escucho. Claro, piedra energética y piedra solar porque se energiza con el sol. ¿Y se sabe aproximadamente desde cuándo está tallada y quién hizo esto? Mire, de acuerdo a los estudios que se le ha hecho, distintos arqueólogos, también, por ejemplo, el quien nos dejó un estudio muy importante de la piedra ha sido el profesor Bravo, que ha sido un físico arqueólogo. Y él nos decía, es una joya lo que hay en esta zona, justamente ¿por qué? Porque es energética. Muchísima gente llega a este lugar justamente por eso, ¿no? La curiosidad de ellos de saber de que es un lugar energético y justamente ellos lo pueden decir. Después, el hecho de trabajar en un museo, después el turista llega por allá y nos cuenta lo que han sentido, lo que han vivido en este lugar cuando vienen a visitarlo. Cuando usted habla de energético, ¿precisamente a qué se refiere? ¿Energía? ¿De qué? Porque por ahí uno puede decir la piedra energética que transmite energía y tal. ¿A qué se refiere con eso? Digamos, al ser la piedra donde absorbe la energía solar y especialmente del mediodía, es justamente cuando llega la gente a eso. Quizá por ahí la gente tiene problemas de depresión, esas cosas, y esto lo energiza, le hace bien y yo no le puedo decir si los cura o no, pero en realidad salen muy fortalecidos de este lugar. Sobre todo eso, para también por ahí no crear falsas expectativas, que es una piedra curativa ni nada que ver. Energéticamente nos referimos precisamente a eso, ¿no? Sí, a eso, sí. No le puedo decir de que han podido salir curados de acá, pero lleno de energía, seguro. Y lo que le preguntaba, ¿se sabe quién hizo, quién talló esto y hace cuánto tiempo? Mire, en realidad no se puede decir exactamente qué tribus o qué cultura de aborígenes la talló. Sí se habla aproximadamente de esa época de 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. En esa época, nosotros en el caso del pueblo hablamos de cultura candelaria. No. Se creería que haya sido cultura candelaria, quien talló esta piedra, ¿no? O quizá, de acuerdo a los dibujos que tiene la piedra, quizá anduvo otra cultura anterior a lo que es cultura candelaria y la talló y la dejó allá. Y todas las tribus que han estado por esta zona han pasado por este lugar, en especial el Inca. Bien. El Inca iba y venía hacia el Alto Perú pasando por este lugar. Y se llegaba a este lugar justamente a rendirle culto a sus dioses, que es el sol y a la Pachamama. El sol es el Inti Raymi, ¿no? Dios sol o rey sol, como ellos lo llamaban. Dibujos humanos
y dibujos de animalitos. La gran mayoría son dibujos de animalitos, donde para poder encontrar el tallado de una llamita, de los insectos, por ejemplo, del coyuyo, de chicharras. También hay dibujo de un cazador. Digamos, tiene distintas versiones el tema del tallado del cazador. Hay muchos que dicen, ah, es un cazador. Y para mí, en realidad, muchos coincidimos que es el tallado de un extraterrestre. Se dice que es un lugar estratégico, un lugar energético, no únicamente por la piedra en sí, sino por el lugar donde está ubicada la piedra. Y arrancamos el programa de hoy en un lugar sagrado. A 9 kilómetros aproximadamente de San Pedro de Coralao, estamos en el lugar de la piedra tallada, piedra pintada, y acá tenemos una pacheta también. Nos acompaña un cacique, Marcelo Cruz. Marcelo, bienvenido. Bueno, buenos días, buenos mediodía. Sí, bueno, cacique, fui cacique en el 2006, le reivindiqué a la comunidad Coralao, y bueno, siempre permanentemente venimos a hacer la ceremonia a nuestra madre tierra, a la Pachamama, y bueno, con Ramón, toda la gente que se quieren sumar, cada año se suman más o nueva gente, y agradecer a nuestra madre tierra y solicitarles nuevos pedidos. Aparte es un lugar muy tranquilo, se relaja y bueno, se vive nuestras historias, nuestras costumbres tradicionales. Lo que tenemos aquí es una pacheta. Veo por ahí algunos cigarrillos apagados, algunos restos de verduras, de vegetales. ¿Qué es lo que se hace precisamente en esta pacheta? Bueno, la pacheta es el primero de agosto, es para cuando se despierta nuestra madre tierra y agradecerle nuestro fruto del ciclo anterior que nos brindó. Y el cigarrillo, bueno, es una de las, el tabaco principalmente, no cigarrillo, es una hierba sagrada que se lo viene desde el norte, pero siempre se agradece con el cigarrillo, con las hierbas, con los alimentos que nos brindado, y para que se nutre de vuelta a nuestra madre tierra y brindarle y pedirle todo lo este año que nos tiene que brindar y ayudar a nuestros ganados, nuestras siembras principalmente. Usted representa, porque hablamos de que fue cacique hasta tal fecha, hoy quién es el cacique y a qué comunidad representa, cacique de qué comunidad. Bueno, la comunidad se llama Indio Coralao, se la hemos reivindicado desde el 2006, viendo desde que trajeron desnaturalizado del otro valle en el 1667, así que desde cuando viene la conquista de los españoles. Y bueno, tenemos las otras comunidades, por ejemplo Tolombón, Potrero Rodeo Grande, que está en Potrero, los Chuchagastos, que están en la otra parte del Valle de Choromoro, y acá es la comunidad Coralao, que actualmente es Toledo, el cacique, en la actualidad. En los dibujos que se ven tallados en la piedra, además de verse muchas cosas referidas al sol y todo, algunas cosas que podrían ser como algo como plato volador, que por ahí hay una interpretación de eso o de extraterrestres. Usted, a lo que pueda haber escuchado de sus ancestros, ¿hablaban algo de esto? ¿Tenía algo, alguna conexión esto con otras dimensiones? Y creer puede ser, porque si nosotros estamos en un plano en este tiempo, que tenemos vida acá, puede ser que tenga otro. Hay mucha energía en distintas partes. Permanentemente aquí se nota. Nos encontramos con Ramón Huanca, personaje de aquí de San Pedro de Coralao, un ícono de San Pedro. Él es actor, uno de los primeros actores que tiene este lugar, y estamos aquí en este espacio sagrado para todos los pobladores de acá de San Pedro y bueno, a toda la gente que visite este lugar, ¿no? Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto de conocerlo. Bueno, yo soy representante de la cultura de mi pueblo, porque así me ha elegido el pueblo por mucha
veces que me han visto en los escenarios, y soy un agradecido también de la gente de mi pueblo que me ha acompañado, y a las autoridades de turno que siempre me han tenido presente en todos los eventos que me han invitado. Y algo entiendo yo de esta parte importante que tiene la gente del pueblo, que quiere a su pueblo, quiere a su gente. Para nosotros la Pachamama es algo muy importante, ¿no? Porque la traemos desde nuestros ancestros, los padres que nos han enseñado, los abuelos, a querer la tierra, a querer los animales, a querer todo lo que nos da la tierra, ¿no? Y especialmente después el respeto a la gente, a los amigos, a los animales, a la tierra misma, sentir orgullo y respeto por ellos, por todo lo que nos has dado. Y bueno, estamos hablando de eso, estamos en un lugar sagrado al que hay que respetar, sobre todo para todos aquellos que vengan a conocer esta piedra tallada, esta piedra pintada. Hablamos de eso, ¿no? Un lugar sagrado que hay que respetar. Lugar sagrado. Por eso nosotros lo hemos elegido de traer el homenaje a la Pachamama a este lugar. Y por aquí han pasado otras comunidades, ¿no? De los talladores de las piedras que venían dejando mensaje. Desde el centro de la piedra salía luz blanca, una luz blanca. Y así vimos hoy en nuestro programa la piedra tallada, la piedra pintada aquí en San Pedro de Colorado, un lugar sagrado que hay que visibilizar, hay que conocer y también, sobre todo, hay que respetar. Y seguimos, amigos, aquí en La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre por la pantalla del 8. ¿Y a quién le toca el turno ahora? Sí, a Tucumanos por el Mundo. Vamos a irnos al Cairo. Vamos a estar con una amiga que ya nos hizo conocer justamente las pirámides, nos hizo conocer este país maravilloso que es Egipto. Y vamos a conocer ahora otros barrios, otros lugares del Cairo, en donde ella nos va a contar todo lo que hace allí. Danzas árabes, obviamente. Una tucumana por el Cairo, aquí en nuestro programa. Egipto. Meses a perfeccionarme en danza oriental. Es un shopping que está a la salida del subte. Es un bote en la orilla del Nilo que funciona como restaurante. Bueno, aquí tenemos shows 3 a 4 veces por semana.
es obviamente con mascarilla y se reservan los lugares con 2 o 3 días de anticipación para no aglomerarse dentro del bote, ¿sí? O sea, en un momento debo cambiarme y salir. Bueno, muchísimas gracias, EO, por estas imágenes del Cairo, esta ciudad con tantísima historia, ¿no? Y a todos los que quieran participar, ya saben, a comunicarse con nosotros para que podamos mostrar lo que hacen alrededor del mundo. Llegamos de este modo al cierre del programa del día de hoy, un programa súper especial. Mañana es mi cumpleaños, para mí es un programa pre-cumpleaños. Así que ahora, ¿qué hago yo cuando termino un programa? Pues sí, me voy a Bluebell, y hoy con más razón que nunca, a disfrutar de estos riquísimos helados. Y me trae también esta añoranza, ¿no?, de mi abuela, de mi madrina, que cuando era pequeño me llevaban ahí los helados de Bluebell, que son riquísimos. Y como les decía, mañana mi cumpleaños, 12 de noviembre, 53 añitos. A mí me encanta hacer la previa, el cumpleaños y el post cumpleaños, mimándome yo. Ayer me fui al teatro, lo fui a ver a mi amigo Maxi González, al hipnotista, que impresionante las cosas que hace. Que la semana que viene también va a estar. Y también, ¿no?, esto de comer algo rico. Mañana mi torta de tocinitos del cielo, comidita de mamá. Y bueno, no, ella no es que me hace la torta de tocino, la torta de tocino le compro por otro lado. Ella me prepara siempre alguna comida rica. Suprema de pollo a la napolitana con papa frita, me encanta. Para bajar de peso, ideal lo de mañana. Así que bueno, a pasársela bien lo que queda del fin de semana. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de 7 días a esta misma hora y por este mismo canal, por el 8. Que tengan una hermosísima semana. Nos vemos. Chao. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués.